Bueno, ¿me escuchas? Bueno. Ok, vamos a empezar. Ya recibí los videos. Me mandaste cuatro videos. Cinco. Ah, el otro no me ha llegado. Bueno, de los cuatro videos que me mandaste, hay que tener mucho cuidado porque en dos de ellos vi que pusiste el collar al revés. Sí, en los otros ya están bien puestos. Pero recuerda, tomando en cuenta que nuestro perro va de nuestro lado izquierdo, la argolla, o sea, la que queda libre, se llama nudo, tiene que ir colgando. De modo que cuando tú tires, el nudo le dé un golpe muy focal, simulando una mordida correctiva. Chécate. Chécate eso. Eso es uno. La otra, hay que tener más paciencia para entrenar a tu perrita. En las órdenes estáticas, o sea, cuando te estás deteniendo, noto que comienzas a caminar automáticamente. Esto ahí en tu patio, en tu jardín, no pasa nada. Pero si en una esquina, cualquier movimiento tuyo, la perrita lo confunde con caminar, los pueden arrollar a ambos. Entonces, cada vez que tú te detengas, haz de cuenta que pasan coches, que pasan personas, no sé, cuenta hasta 15, después cuenta hasta 20, hasta 30, o sea, con paciencia. Y ya después inicias otra vez la caminata. En lo general vas bastante bien, ¿eh? Todavía nos faltan órdenes del caminado junto. El caminado junto es la orden más importante en la mayoría de los entrenamientos. Nos faltan como 9 ejercicios. Sí. Los veo bien. Hay que saber madurar las órdenes. Te puedo asegurar que las medias vueltas tu perrita ya la da automáticamente. En un principio, a la hora de dar media vuelta hacia la derecha, se le dan tres tirones, tres mordiscos, para que la perrita empiece a poner más atención a su manejador. Pero ya en una semana te apuesto a que si no le das ni un tirón, solita da la vuelta. Hoy vamos a empezar con el sentado. Todavía nos faltan ejercicios, como te comento, del caminado junto. Pero para no cansar a la perrita, para no que no se nos vaya a ¿cómo? Aburrir, más que nada aburrir, a enviciar, vamos a continuar con otra orden. Estos perros son muy inteligentes. Entonces, si tú estás duro y duro y duro con los mismos ejercicios, se envicia el perro. Perritos que ya se sientan solos, ya se echan solos, o sea, ya lo hacen todo automáticamente, ya como robot, y no queremos eso. Entonces, hoy vamos a empezar con el sentado. Dentro del sentado hay dos tipos de sentado, el sentado automático o el sentado a la orden. Tú me vas a decir cuál es el que quieres para tu perrito. A mí me gusta el sentado a la orden porque el ejercicio se ve más elaborado. Pero aquí es como el dueño decida. Sí, se sienta solo. Sí, lo noté también en los videos que me mandaste. Bueno, ¿por qué se sienta solo tu perrita? Bueno, el sentarse, el dar la patita, el hacerse el muertito, el exponer los genitales, son reflejos de sumisión de un perro que se siente intimidado. Un perrito que se sienta es con la finalidad de tapar su colita, su ano.
Otro reflejo de sumisión que está presentando tu perrito es que en el momento que tú te detienes, gira. Él no nos, no deja su cuerpo con nosotros, empieza a girar con el fin de separar su colita, su ano. Todo eso lo vamos a corregir. ¿Quién sabe que se cayó por acá? Bueno, entonces, ¿cómo se corrige un perrito que se sienta automáticamente? La idea es empezar a subir el carácter. Subir el carácter no es hacer un perro agresivo, al contrario, es hacer un perro seguro de sí mismo. Entonces, ¿cómo se le va a quitar esto? Sencillo. Cuando vayas caminando con tu perrita, ya te vayas a detener, empiezas con el cambio de ritmo, más despacio, más despacio, más despacio, y en cuanto tú te detengas, con tu mano izquierda lo empiezas a acariciar y vas a ver cómo se deja de sentar. Esto no quiere decir que Si todo te vas a tener, la empezamos a el acariciar. Eso es que no entrenamiento se o toda siente. la vida le Recuerda, el vas a estar sentarse acariciando al es un perrito. reflejo de sumisión. Ahora sí le vamos a decir que se Sí, lo siente. acaricias, Muy bien. lo empiezas a Nos mover la esperamos un cabeza. momento para hacer Si al tú perro notas que se tranquilo. sienta, empiezas a caminar. Y otra vez, otra vez. Tú luego, luego te vas a dar cuenta cuando el perrito ya no tiene la necesidad de tapar su colita, ¿no? Lo empiezas a dejar de acariciar. Cuando ya no se siente automáticamente, entonces vamos a hacer ahora sí la maniobra. Ahora sí le vamos a decir que se siente. Le vamos a decir que se siente. En un principio, el sentado se va a hacer a dos manos. Con la derecha sujetamos la correa y le tensamos. No es para estrangular al perro, es con la finalidad que el perro se mueva lo menos posible. Con la mano izquierda le vamos a empujar suavemente las caderas, suavecito. No importa si no se sienta a la primera. Hay perritos que son muy rígidos de de sus articulaciones. Entonces, como las bailarinas, hay que empezarles a muellar suavecito, suavecito, suavecito y empieza a caminar. Suavecito, suavecito, suavecito y otra vez empiezas a caminar. Esto no es a la brava. Tenemos bastante tiempo para ir madurando las órdenes. Ajá. Combínalo con ejercicios que él ya se sepa. Las medias vueltas, cambios de ritmo, vueltas a la izquierda, o sea, con las órdenes que él ya se sabe. Sí, relájate y relaja al perro. Esto va a tardar más o menos un día. A más tardar. Es un perro, un malinois. Digo, en realidad debería tardar máximo 5 o 10 minutos, ¿eh? Pero bueno, vamos con calma. Tú no te dedicas a esto. Vamos a ir con calma. Al segundo día, otra vez, toma, empiezas con el caminado junto, con órdenes que sepa, te detienes y le indicas que se siente con la palabra sentado, es perrita y en español. Y tú luego lo vas a notar si el perro se sienta, le vas a tensar un poquito. ¿Sí? Si él comprendió el ejercicio, se va a empezar a sentar. El sentado, acuérdate, no es regaño, ¿eh? Es un tono firme. Entonces, la orden una sola vez, tiempo de reacción. Entonces, sentada, detenses un poquito. O sea, no lo vayas a tratar de ahorcar, ni jalar, ni alzar. Sentado. Lo mismo, se pone un poquito nerviosa, empiezas a caminar. Tenemos, como te repito, y no me cansé de repetir, hay que madurar las órdenes. No sabes la cantidad de perros que llegan a cursos correctivos que el entrenador no supo madurar las órdenes. Perritos que tienen, no sé, 3, 4 meses de ¿Así se entrenamiento y sientan? se les No. sigue jalando o gritando Pero para que obedezcan. con jalón. 3 meses de adiestramiento y le tienes que jalar para que se Y ya por sienta. el tercer día, tú vas a notar que en cuanto tú le digas sentada, se va a sentar. Es un malinois, aprenden rapidísimo estos perritos.
Sí, ya que lo entienda, ahora sí vamos a empezar a variar. Unas veces la vas a sentar, otras veces la vas a dejar en sus cuatro patitas. Vamos a empezar a alternarlo, porque si no, volvemos a lo mismo, que se va a sentar automáticamente. Sí. Entonces, primero que entienda a sentarse a la orden y después vamos a retomar el caminado junto. Todavía nos faltan como 9, 10 ejercicios para el caminado junto. Por eso a las personas que se inscriben, ya sea vía virtual o presencial, siempre les digo, antes de dar el primer pago, ten en cuenta que estos adiestramientos no es como lo que te venden, que todo es relajo, todo es diversión. Aquí venimos a hacer disciplina, adiestramientos de por vida. Yo te aseguro que si tú trabajas correctamente los ejercicios del caminado junto, que es la orden más importante en cualquier obediencia, vas a empezar a poder trabajar a tu perro suelto. Ya son obediencias más avanzadas, pero así se empieza. Tengo el video de un perrito, un Malinois, que se va mañana sábado, que lo empezamos a trabajar con cordel. Este cordel que tú ves no es para estrangular, no es para corregir al perro. Este cordel es de seguridad. Son perritos que apenas me conocen hace 3 semanas, 4 semanas y estamos en vía pública. Entonces siempre lo traigo sujeto o amarrado a la cintura. Con esto queda un registro y vamos viendo el nivel de aprendizaje que se lleva el perro. Porque hay clientes que me traen sus perros meses o años después y en base a esto puedo ver en qué nos quedamos y exactamente ahí continuamos otra obediencia. Este perrito trabaja bastante bien, ¿eh? Pero al pastor Marinoes me gusta darle el otro nivel que se llama el civil básico. Todo lo que aprendió, vamos a trabajarlo en lugares públicos, donde hay más ruidos, hay personas, hay perros, no los llevamos a centros comerciales, o sea, para que el perro trabaje mejor, o sea, más tranquilo. Sí, la orden como la que me comentabas hace ratito, el rompimiento de orden, ese todavía no lo pongo, porque es un pastor malinois y son perros muy inquietos. Si tú te empiezas a meter en esta orden, en la del primer mes, vas a tener un perro que te trabaje, se siente, se eche, se quede quieto, pero va a estar nervioso. ¿Sí? Si es macho, viendo el arbolito donde va a orinar. Si es una hembrita, un macho, hembrita, viendo la ramita, la pelota que quiere corretear. Entonces te recomiendo no te metas todavía en el cambio en el rompimiento de orden. Tengo un video que pongo frecuentemente. Ahora en internet, pues todo mundo se dice experto en esto del adiestramiento. Tengo un comentario que me dice, no, es que sus adiestramientos son pésimos porque no hay juego, no hay motivación, tal, 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 no hay brincos, tal. Y le comentaba, perfecto, ¿por qué crees que me busca la gente? Porque aquí, igual que a los niños, se les debe enseñar a los perros que hay momentos de que se les exige un correcto comportamiento y hay momentos de esparcimiento. Y este video que te platico, estábamos en un cambio de mando, no me acuerdo qué perro era el que estaba manejando el dueño, y al fondo se ve una perrita border collie, se llama Mila, una perrita que nos costó un poquito de trabajo porque era muy muy tímida, nos costó un poquito de trabajo de entrenamiento, pero ahora la dueña sale a jugar con ella, le avienta una pelota, la perra sale suelta, le avienta la pelota, le avienta el palito, todo. Ya cuando la dueña decide, le habla a Mila, Mila se va de su lado izquierdo y se van a su casa. Me ha tocado ver a Mila que la dueña la deja inquieto, se cruza la calle a la tienda, ya se queda la perrita. Esto logramos con paciencia, por eso aquí no venimos a sobreestimular a los perros. Es muy muy difícil traer un perro sobreestimulado
Es un pitbull, sí. Si tú fueras entrenador, si tú quisieras participar en estos deportes caninos, ahí sí te diría, ya vamos a darle a morder, vamos a hacerlo brincar. Pero no, es un perro malinois que trae una energía tremenda. Y esta energía no se calma cansándolo, al contrario, le haces más ¿cómo se llama? Condición. Entonces son perros incansables. Te pongo el otro caso, ahora que fue la Expo Cambia, hace como 5 o 6 meses, un amigo, era un cliente, ya es amigo, le entrenó sus perros hace 20 años, le entrenó, no sé, 5 o 7 perros, no sé, ahora se compró un pastor vega marino, pues están de moda. Y le dije, mira, si tienes la mera del carácter para tener un perro marino. Entonces, vio la Expo Cambia y se llevó a la perrita con su hijo, su hijo tendrá 9 años, 10 años. Entonces ya en la Expo Can hicieron una competencia de obediencia. Entonces se les hizo muy fácil apuntarse. De entrada el juez les dijo, no se puede, es mucho perro para niño. Y le dice, bien, yo respondo, bueno, bajo su responsabilidad, entra. Ya entró el niño con la perrita, con Valky. Y está increíble, me mandó el video porque en una toma sale la perrita trabajando con el niño y le da la orden una sola vez, tiene reacción en 3 segundos, y se abre la toma y ves a los demás dueños peleándose con su perro, con una salchichita galleta, o sea, y sentado y abajo, y sentado y abajo, y sentado. Y volteas a ver a la perrita, y la perrita voltea a ver a los demás perros y voltea a ver a su dueño como diciendo, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto grito? ¿Por qué tanto insistencia? El niño le da la orden de echado y la perrita se echa aburrida, como diciendo, vamos ya. Cuando terminó la competencia, varios adiestradores se le acercaron a esta persona y le empezaron a ofrecer otro tipo de adiestramientos. Obviamente esta persona dijo, no, ¿sabes qué? Peregrina me está entrenando mi pastorcita. Esta perrita ahorita tiene 10 meses, no me acuerdo si 10 meses o 11 meses, no, ya es un adulto joven. Pero en ningún momento nos hemos metido con cuestiones de protección. Estos perritos naturalmente, instintivamente, cuidan, para eso son. Entonces yo prefiero ponerle una buena obediencia, que el niño la pueda sacar a la perrita sin ningún problema. Incluso, ahora que no sé si viste el video que subí sobre la prueba de temperamento, que bueno, ya pasa la prueba, la última etapa de la prueba, sale el agitador, marca presencia, el perro se queda como loco, se va el agitador, todo el mundo aplaude y le da un certificado de prueba de temperamento que aprobó. Yo les pensé, oye, ¿y por qué no mejor empezamos al revés? Primero se agita y después se controla esa agresividad. Entonces, así es como nosotros trabajamos a los pastor belga malinois. Tengo otro video donde les demuestro cómo les enseñamos a los perros a no responder a la primera agresión. Porque hay veces que en vía pública no es una agresión, no sé, alguien trae un sombrero, una bolsa, y el perro lo puede percibir como una agresión y ataca. Para personas inexpertas es muy peligroso traer un perro hacia la calle. Entonces se les enseña a los perritos a no responder a la primera agresión. Pues digo, tenme paciencia, los primeros días, las primeras semanas, los primeros 15 días, es muy tedioso. Porque tú más o menos estás apenas agarrando el hilo a esto, y el perro también anda ahí peleándote contigo con la jerarquización. Entonces, tenme paciencia, tengo ya, te repito, muchos años en esto. Hay gente que se me desespera de los cursos aquí en presencial, no sabes, de 10 personas que llegan todas animadas, hijo, yo voy a trabajar mi perro, estoy a toda disposición, se van 6 más o menos, y las demás continúan. Hay otras personas que se van con la finta de que, ay, doctor, es que eso es lo máximo, usted en una semana aprendió lo que no aprendió allá en 5 meses. Ya, muchas gracias. No, espérate, tu perro está en correctivo. Apenas vamos a ver cómo están las cosas. Pero ya se van ellos, según ya corrigieron a su perro, ya se van. Entonces, rara las personas que siguen el curso.
Esto en mercadotecnia se llama, lo que te venden, servicios de comodidad, que te ofrecen resultados con el mínimo esfuerzo y en el menor tiempo posible. No, estos son adiestramientos de por vida. Sí. Sí, vamos con el sentado. Te comentaba, mándame un mensajito, mándame un video para que vea cómo está trabajando tu perro. Te repito, primero se empiezan a dos manos, sentados, a una mano y finalmente con la pura voz. Ya cuando lo entienda, ya avanzamos a otra orden, que es el echado. Todo tiene un porqué. No creas que hoy se me ocurrió, hoy ando aburrido, hoy le vamos a enseñar el echado a este perro, el quieto, no. Todo tiene un porqué. Entonces, del sentado nos vamos a seguir al echado. El echado es la posición en que el perro esté más vulnerable, más indefenso. Es donde vienen las mordidas. Tengo en este brazo 17 marcas de mordidas. No creas que por perros de protección, no. Perros en esta orden del echado. Prefiero que me muerdan el antebrazo a la cara. El Malinoa por lo general no es un perro que agreda al dueño. Te estoy hablando, no sé, un Rottweiler, un pastor alemán, que eso sí, hay veces que vienen muy, muy tremendos. Pero no te preocupes, aquí no es de hacernos los valientes, aquí hay que pecar de precavido. Hay muchas técnicas para echar al perro. Esta persona que salía en internet, a mí no me gustaba, porque él de entrada, ¡pum!, tumbaba a los perros. Es una cuestión muy, muy agresiva para los perros. Hay que irnos ganando la confianza del perro, poco a poco, poco a poco. Una vez que domina el echado, ya podemos avanzar a otra orden, que es el quieto. ¿Sí? Todo lleva un porqué. Pero todo empieza, te repito, desde el caminado junto. Otro ejercicio que les comentaba en esta prueba de temperamento es que una persona se acerca y agarra a tu perro. No lo recomiendo. Me pasa mucho en el parque, perritos como el tuyo están muy bonitos. Oiga, ¿lo puedo acariciar? No. ¡Ay, qué señor tan sangrón! O perros personas que te acercan a su perro. ¡Ay, que se conozcan! No. Por favor, aparta a tu perro. ¡Ay, qué sangrón! Si yo permito eso. Eso, como te comento, es un sometimiento para el perro. Él se va a empezar a anticipar y es un pastor Malinois. Al rato no quiero que tu perro empiece a agarrar a las personas, a morderlas. Tuve el caso de otra perrita, una Malinois, que le dije al dueño, mucho cuidado, a los 12 meses le vuelve a salir, le quiere salir otra vez lo Malinois. Con la obediencia básica luchamos contra la inteligencia funcional, ¿para qué fueron creados? Esta persona habló y en tono de reclamo me dice, oye, Perina, ¿qué entrenamiento le pusiste a mi perro? Obediencia vasca. Es que fíjate que una tía vino de visita y lo quiso agarrar y el perro la mordió. ¿Has dejado que a tu perro lo estén acariciando? Ay, es que sí, todo el mundo en la cuadra lo quiere. Bueno, ese es el resultado. Oye, ¿qué se le hace? Tráemelo una semanita. Vamos otra vez a poner las cosas en calma. Me la trajo una semana, ya se volvió a llevar a su perro. Entonces, es un luchar con la inteligencia funcional. Hace muchos años escribía artículos para una revista digital de internet y me decía, es que lo contratamos porque usted habla lo negativo de las razas. No es que hable lo negativo, es que hablo lo que se enfrenta el humano. Agarra al perro, le cambia el entorno, a un pastor australiano lo mete en una cochera, pues el perro anda como loco viendo a ver qué pastorea, qué arrea. Se empiezan a volver agresivos. Muy bien. Un pastor de gamarino es que es natural mordelón. ¡Oh, el perro es que se le aventó al vecino! Para eso son perros mordelones de naturaleza. Entonces hay que estar batallando con la inteligencia funcional. Obviamente hay de perro a perro. Tú me vienes con un labrador que dice, oye, este perrín es que me roban los calcetines. Ah, pues sí, es un labrador, un cobrador de labrador. Bueno, hay perros que no son tan problemáticos, por decirlo así, porque incluso ya infinidad de veterinarios ya lo catalogan como patologías.
me llegan perros aquí dopados. Oye, para que ya no ladre ¿cómo se llaman los terriers? Un Jack Russell. Para que ya no ladre, viene dopado el perro. No, pues pobre perro. Son perros tremendos, ¿eh? Jack Russell. Antes los utilizaban para anunciar Telmex. Y no sabes. Todo mundo quería un Jack Russell. Oye, doctor, ¿cuándo le enseña a sentarse mi perro? Deje que se... que ya no quiera comerse a toda la cuadra. Y ahora sí le enseñamos el sentado. No, son perros que... como te digo, hay que estudiar ahora el perro en su nuevo entorno, que es la ciudad. Es a lo que nos enfrentamos. Por eso, no es tarea fácil. Te van a decir, no es que tu malino hay que cansarlo. No, al contrario. Ya que estemos en las órdenes estáticas, vas a ver qué diferencia. Que te lo puedas llevar a tu oficina, que es lo que tú pretendes, y que lo dejes ahí en quieto y tranquilito. Pastores marinúas que me mandan, mira, Perina está aquí haciendo la tarea con mi hijo, y ahí está el perrito tranquilito, sin necesidad de llegar de tu oficina como loco para sacar al perro, porque te han dicho que entre más lo canses, mejor se porta en casa. ¿Sí? Entonces, mándame videos para ver si podemos adelantar. Como yo te digo, aquí nos vamos tan rápido o tan pausadamente como tú decidas. Si todavía no me hagas el pago, todavía para de esta sesión, de este mes te queda una clase. Te lo agradezco, sí, en la misma tarjeta. Estos pagos los hago para que la gente se comprometa, porque te digo, hay veces que pues no es lo que yo vi en internet, que me dijeron que 5 minutos y entrena tu pastor Vega Marino, así tips mágicos y no sé qué. No funciona así, no funciona así. Si en realidad te estás acercando a alguien profesional, tienes que aceptar, pues ahora sí que su metodología. Esta metodología yo la empecé a implementar, muchas veces les he platicado mi historia. Cuando yo empecé a ver esto del adiestramiento, no había ni dónde aprender. Ahorita, como te digo, cualquiera te da consejos. Esto lo empecé a implementar a base de error y acierto. Y eso me dio el beneficio de decir, mira, esto funciona, esto no funciona. A mis empleados les digo, no todo lo que yo te diga me lo creas. Usa tu razonamiento. Por eso los comentarios de internet, no sabes, me acaban en internet, ¿eh? Me digo, no, es que dedícate a otra cosa, es de lo peor, son castillos de arena, no sabes, ya sabes que internet todo mundo critica. ¿Por qué? Porque estas personas aprendieron de esa forma y no tienen la capacidad de razonar. Entonces a ellos les dijeron que el perro se trabaja salchichas y todo lo demás no sirve. Y cuando empiezan a ver que sí sirve, empiezan a atacar. Tengo un video de un marinés que venía muy mordelón, lo corregí, pasé todo el trabajo, cómo quedó. Y una persona que siempre me tira, su único comentario: ah, es que usted está muy mal, porque no se dice Malinoa, se dice Malinois. O sea, con tal de atacar. Ya le hice un video porque yo digo Malinoa. Esto viene desde hace 30 años. ¿Por qué yo les digo Malinoas? Ya a veces les sigo diciendo Malinoas. Ahora, los que se quieren hacer muy muy sabretos de esta raza, no, el pastor Malinois, no sé qué tantas cosas. No, Malinoa, Malinois. Es lo mismo. Ayer me decía una persona, no, es que la pronunciación es por la U, se pronuncia, perfecto, como tú quieras decirle. Nos entendemos de que estamos hablando de la misma raza, perfecto. ¿Sí? No estoy dando clases de idiomas. Sí. Sí. Mucho cuidado, ahorita que me estás diciendo, te vi un video que lo empezaste a hacer correr, automáticamente se te fue a las mordidas. Cuando tú haces correr o brincar a un perro, detonas su inteligencia funcional, revoluciona su cerebro. Un border collie, un pastor australiano, tú lo pones a correr, se te va a las pantorrillas, te va a arrear como ganado. Un perro de presión se te va muchas veces a las mordidas. Tu perrito es un poquito tímido. Mucho cuidado con tu boca. Enójate con la perrita.
Ahora que ya no estás utilizando el cubrebocas, cuidado con tu boca, porque noto que cuando vienes a correr te va fijando la boca, ¿eh? Ese es otro reflejo de sumisión, brincar a la boca. Después te explico por qué. Ok. Si ya mañana, si quieres dejar de descansar tu perrito, sábado y domingo, también les hace bien descansar, ¿eh? No por más entrenarlo, aprenden más. Y si quieres, el lunes o mañana, grábame un videito de lo que te platiqué ahorita del sentado, y ahí te puedo ir asesorando, y ya para que en la semana le pongamos el sentado, y ya nos avancemos con el echado. Va a ser fácil el echado, ¿eh? El quieto no tanto. Pues tenemos que obligar que venza esos miedos. Esos decálogos que comparten ahora de que si tu perro te sigue por toda la casa es señal de que te ama. No. Ya luego también hablaremos de los, si los perros tienen sentimientos o emociones. Que también ahí está muy metida la mercadotecnia. No, un perro que te sigue por toda la casa es un perro inseguro. Yo quiero una perrita que puedas dejar en la sala de tu casa y te puedas ir a tu recámara por un vaso con agua y la perrita esté tranquilita. Eso lo vamos a ver en el, ¿cómo se llama? En el quieto. Por eso, la obediencia básica no nada más es para salir a caminar a tu perro, ¿eh? La obediencia básica es para hacer una formación para toda la vida. ¿Mm? Sí, mándame mensaje. Acuérdate, no te contesto, a veces no te contesto en el momento, ¿eh? Estamos en entrenamiento, por seguridad, no contestamos teléfono ni mensajes hasta alguna pausa que tengamos. O ya me los mandas en la nochecita y ya te responderé al día siguiente. Ok. Estamos en contacto. Y acuérdate, necesitamos mucho trabajo. No con tu perro, con todos los perros, para disciplinarlos. Muy bien. Ok, nos vemos.